Joyas abrió las puertas de su nuevo local, ubicado en La Cardera, Funes. Y en el evento de inauguración hubo premios, sorteos y promociones para todas sus clientas. Estamos festejando la llegada de este nuevo punto de la ciudad que nos viene a hacer, que es Funes. Acá nos iniciamos hace casi 8 años y hace mucho que queríamos abarcar este sector de Funes, que es el nuevo Funes, y acá estamos, lo logramos. Modificamos todo lo que es la imagen de Sara, lo cual van a ser modificadas todas nuestras joyerías. Estamos incluyendo al hombre a disfrutar de esta experiencia de la joyería, que generalmente la disfruta la mujer. Queremos que el hombre también se acerque, incorporando nuevas marcas de relojes de primer nivel como Caterpillar, Festina. Estamos incorporando e importando toda la línea de Rolex. En los próximos meses vamos a hacer punto exclusivo de Swarovski y van a poder disfrutar de toda nuestra fabricación de oro, brillantes y un montón de novedades más que van a encontrar dentro de Sara Joyas. ¿Qué te parece la propuesta de Sara, Steven? Muy lindo lugar, la verdad que está hermoso. Bueno, yo la verdad es que consumo Sara un montón. Literalmente todos mis accesorios son de acá y la realidad es que tiene muchas propuestas. Me parece que está muy bien ubicado y bueno, cerca del barrio, así que buenísimo. Muy distinto a todos, excelente. Flor es una genia. Todo divino, salís divina de acá. El tema de las tendencias, contame un poco también en invierno, ¿qué podemos usar? Porque bueno, hay más ropa, estamos más tapados. ¿Qué joyas son clave? Por supuesto, dentro van a encontrar casi todas las chicas que hoy están con vestidos de lanilla, tapado, con media polera. Entonces estamos usando lo que es las cadenas gruesas superpuestas, la cadena plana, que es una tendencia. Estamos en este juego del machi-machi de la plata y el oro. Y también los aros gota, por supuesto, que hoy son la tendencia del momento. ¿Qué estilo te gusta más? Y me gusta más todo lo que es en plata, así que, bueno, voy a elegir algunos abridores de estos. Que está muy bien puesto, así que, bueno, vendremos seguido. Estoy muy contenta de que pueda abrir otro local acá en Funes. La nueva estética y todo me parece espectacular. Les quedó un espacio súper, súper lindo y para mí en esta zona de Funes faltaba eso. Me encantó. La verdad que súper, súper novedoso. Caímos en la tentación y estuvimos comprando unas cositas. Todo lo que vos ves en el exterior, ella lo tiene primero. Ella te ve y te dice, es esto. Entonces, la verdad que es un placer. ¿Qué significa para ustedes estar en Funes, donde empezaron y que, bueno, siguen creciendo también en la ciudad? Estamos muy emocionados, la verdad, junto a Martín, mi marido, que es mi socio y mi todo. Nosotros lo que hacemos es brindar un servicio 24/7 al cliente. Trabajamos en eso y estamos muy felices. Súper lindo, me gusta que es muy completo. Hay algo para peinarse, las uñas. Me compré estos aritos, que son tendencia, que son unas gotas. Y bueno, siempre acompañando la marca porque la verdad que me encanta. En realidad no me iba a comprar, pero cuando veo a una de las vendedoras dije, quiero eso, lo que tenía ella. Me encanta, muy lindo. Como siempre, Flor con lo último en todo. Divino, divino el evento. Soy bastante de seguir la moda y lo que me recomienda Florencia. Logramos, creo que muy bien, captar toda la imagen de Sara Joyas y los objetivos que tenían Flor y Martín. Así que la verdad que no, muy, muy conformes con el resultado.